Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Sin duda alguna, la tabla de la Ouija es uno de los protagonistas que siempre suele aparecer tanto en historias como en películas de terror, y sus supuestos poderes para comunicarse con las personas del más allá la han convertido en un objeto místico, incluso prohibido en algunas ocasiones por colegios y también por algunas religiones. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento: el que a hierro mata, a hierro muere. La siguiente historia está basada en un hecho real del señor Esteban Luna, de Ciudad Madero, Tamaulipas, y esta historia fue escrita por Eclipse, Rey de los Mares. Muy buenas noches a todos. Corría el año de 1992, cuando yo apenas tenía tan solo 22 años y estaba en trámites para obtener una ficha para poder entrar a la paraestatal de Petróleos Mexicanos. Yo estaba recién egresado de la escuela donde me recibí de la carrera de ingeniero mecánico naval, por lo que metí mi solicitud para poder trabajar por medio del sindicato petrolero, hasta que tuve respuesta, pero me mandaron muy lejos, hasta el puerto de Guaymas, Sonora, para poder tramitar ahí mi alta, y posteriormente ya trabajaría a bordo de cualquier embarcación que me mandaran. Arribé a esa ciudad de Puerto Guaymas, en Sonora, y comencé a buscar algún lugar para alojarme por varios días, incluso por semanas, según lo que me tardaran en tramitar mi ficha, y que estuviera económico, claro, y también cerca de ahí. Y por fin encontré un hostal que rentaban por día o por mes, muy cerquita del centro, a 10 minutos de las instalaciones de Pemex para ser exactos, y tenía 10 cuartos de renta, los cuales eran muy modestos, pero estaban limpios. Era como un pasillo grande, donde había 5 cuartos de un lado y 5 del otro. Y por ese pasillo, o por a medias, había un jardín con una fuente y unas bancas. Ahí conocí al encargado de recepción, de nombre Bernabé, sobrino de los dueños de ese hotel, y también me lo hice amigo, así como dos chicas de nombre Brisa y Esperanza. Ellas eran de Ciudad Obregón, Sonora, y se alojaban ahí también porque trabajaban para una compañía constructora de carreteras. Su trabajo era en oficinas. Esperanza, de 25 años, y Brisa, de 24. Pero a esta última, yo empecé a notar algo muy extraño en ella. Llegando del trabajo se cambiaba de ropa y se ponía pura ropa oscura. Tenía algunas figuras en su camisa, como calaveras o muertes, así como en los aretes, y también usaba pulseras. Pero como en lo particular, a mí no me llamaba la atención porque no soy supersticioso, entre mí pensé que solamente era parte de su gusto. Pero en una ocasión, sentado en la fuente como a eso de las 8 de la noche, ellas salieron a ese jardín conmigo para platicar, y de su cuarto me dio un olor como a perfumería o a hierbería, acompañado de un olor de éter, el cual era muy fuerte. Yo solamente le dije: ¿qué onda? ¿Con qué están trapeando? Pero ellas solo se vieron y se rieron entre ellas. Después de eso me dijeron: es para ahuyentar los malos espíritus. Pues sí que está muy fuerte ese olor, fue lo único que comenté. Pero Brisa me dijo: lo que pasa es de que acabamos de jugar Ouija, la verdad, y eso es para que se vayan los espíritus. Un día te vamos a invitar a jugar. Yo en ese momento solamente sonreí y le dije: no, yo no creo en eso. Ellas salían por las mañanas primero que yo y regresaban como a eso de las 6 de la tarde. Para eso, yo había regresado como a eso de las 3 de la tarde. A veces escuchaba como si alguien estuviera dentro de su cuarto. Incluso veía sombras por la ventana. También llegué a escuchar algunos ruidos, pero yo pensé que eran las personas que hacen el aseo en esos cuartos. Mas en una ocasión, cuando regresé de cenar como a eso de las 10 de la noche, claramente vi una sombra negra que se metía dentro de su cuarto. Pero yo pensé
que tal vez era ella, porque a ella le gustaba vestir de negro. Y yo entre mí creía que era ella, pero no quedé muy convencido, porque su complexión no era igual. No investigué más y así quedó. Un día viernes, como a eso de las 12 de la noche, tocaron la puerta de mi cuarto. Me levanté y era Brisa, y me dijo: Esteban, ven, ayúdame. ¿Pero a qué? A mover la ouija, porque Esperanza ya se fue. Ándale, no seas malito. Bueno, nos fuimos a su cuarto y tenía una ouija que estaba manchada de pintura blanca por un costado derecho y justo arriba de la mesa. En ese momento me senté y me dijo cómo pusiera mis manos arriba de ese triángulo y con las yemas de mis dedos. Así empezó ese juego. Y las preguntas, después de unas palabras que dijo entre dientes y aventó una especie de agua como con olor a hierba. Después de eso dijo: ¿Hay algún espíritu aquí? Yo intencionalmente la moví a donde dice que sí. La segunda pregunta fue: ¿Me van a contratar de nuevo? Y en ese momento yo volví a mover ese triángulo al sí. La tercera pregunta fue: ¿Mi novio me pedirá matrimonio? Y en ese momento yo moví el triángulo hacia el no. Y cosas así, pero según mi conveniencia o lo que yo quería contestar. Y de verdad que yo la estaba manipulando. Hasta que después de un buen rato le dije: ¿Sabes qué? Ya tengo mucho sueño. Mejor me voy a ir a dormir. Y en ese momento me retiré de su cuarto y fue cuando empezó parte de mi pesadilla al estar ya en mi cama. Empecé a sentir un calor muy fuerte dentro de mi cuerpo, pero no era calentura de enfermedad. Mis pies y mis brazos no respondían. En ese momento abrí los ojos y no podía hacer nada. Estaba completamente paralizado. Quise gritar, pero no pude. No sabía qué es lo que me estaba pasando ni qué es lo que pasaba en mí. Cerré mis ojos fuerte cuando sentí que unas manos me empezaron a ahorcar. Y yo en ese momento traté de rezar y entre mí traté de forzarme a moverme hasta que logré moverme por completo. En ese momento me levanté de la cama sudando, fui al baño, me lavé la cara. De regreso a la cama, como era de base de metal, observé que debajo de ella había un cartón extendido, el cual nunca lo había visto antes. Lo saqué y era esa misma ouija manchada de blanco. Así que entre mí yo dije: ¿Me la habré traído? Pero en realidad yo sabía que esa ouija se había quedado en casa de ellas. La puse en la mesa, la doblé y me volví a dormir. No volvió a pasar nada. En la mañana siguiente fui a desayunar y salí con aquella ouija en la mano y la entregué en recepción a Bernabé. Y le dije: ¿Me haces un favor? Si ves a Brisa, ¿se la puedes dar? Es de ella. Solamente me comentó: Sí, está muy bien. Ahorita que la veas se la entrego. Yo me llevé la llave del cuarto, porque se me olvidó entregarla y después regresé como a eso de las 3 de la tarde y me metí a mi cuarto. Dormité un poco en mi cama, pero nuevamente empezaba a sentir ese calor. Y también me empezó la parálisis en las piernas. Como pude, me paré asustado y me asomé debajo de la cama. Y ahí estaba de nuevo esa ouija. Así que yo la saqué de nuevo y se la volví a dar a Bernabé y le dije: No seas así. No se la diste, ¿verdad? No, aquí estaba esa cosa, pero fui a calentar mi comida y cuando regresé ya no estaba. Pensé que tú se la habías dado a Brisa o que Brisa se la había llevado. Me vuelvo a retirar a mi cuarto y más tarde salí a cenar. De regreso, yo quería llegar a dormir, pero comencé a sentir el mismo calor en mi cuerpo y en mis piernas, así como en mis brazos, y otra vez paralizado y sin voz. Así como si alguien me estuviera ahorcando. De repente, volví a recuperar mi movilidad. En ese momento me levanté y me asomo debajo de la cama. Y de nueva cuenta, allí estaba esa ouija. Yo empecé a sospechar que Bernabé me estaba jugando una broma
así que la saqué y la puse afuera, recargada, justo frente a la fuente del jardín. Al regresar de comer, al mediodía, seguía ahí recargada en la fuente, esa ouija. Así que yo la tomé en mis manos y se la llevé de nuevo a Bernabé y le dije: su cosa está de brisa. Aquí está. Te pido que se la entregues, por favor. Pero Bernabé solamente me dijo: Brisa abandonó el cuarto en la mañana y se fue a su tierra. Yo le platiqué a Bernabé lo que me estaba pasando con esa ouija y me dijo: Mira, no vamos a batallar mucho. Sacó su cuchillo tipo Rambo y la hizo pedazos y me dijo: Muerto el perro, se acabó la rabia. La tiró afuera en un tambo de basura. Pasaron varias horas, eran las 6 de la tarde y estaba viendo la televisión, cuando de repente escuché la sirena de la Cruz Roja, que venía en camino, y dejó de sonar justo afuera de ese hotel. En ese momento escuché murmullos de los demás inquilinos. Abrí la puerta y me asomé. Vi a los socorristas en la recepción atendiendo a alguien, y eran los dueños del hotel llorando. Yo me acerqué para ver qué es lo que había pasado y no podía creer lo que estaba viendo. Era Bernabé, con ese mismo cuchillo, enterrado en su pecho y sin vida. La maldita ouija estaba arriba del mostrador, y sé que era la misma porque tenía las manchas blancas de pintura. Bernabé la había roto con su cuchillo y yo lo había visto. En ese momento rápidamente regresé a mi cuarto, agarré mis cosas y me salí de ahí lleno de miedo. Le hablé por teléfono a mis padres contándoles todo lo que había pasado y ellos me dijeron: Vente para acá mejor, hijo. Ya veremos aquí qué es lo que hacemos. Tomé el autobús esa misma noche, justo a las 10. A esa hora yo ya venía de regreso a Tampico, pero con el temor de que me pasara algo. Gracias a Dios, jamás me sucedió nada. Pero esta historia la quise compartir con ustedes y espero que cada vez que alguien los invite a jugar Ouija, mejor lo piensen dos veces, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y siempre, al final de todas las historias, dejamos el número de teléfono para que nos compartan sus historias, ya sea por medio de WhatsApp, por correo electrónico o incluso nos puedes mandar tus audios. Muchas gracias por ser parte de este canal.